Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. He goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend. Soy Ana Violeta Silva Pestana. Soy de la isla de La Palma, en un pueblito llamado Ureña Alta. Tengo 40 años, llevo casi un añito de casada con Juan Jesús. Vivo aquí en Tenerife desde ahí dos añitos, en un centro para discapacitados físicos, se llama el CAMF, que está en el Sausal. Tengo distrofia muscular, una distrofia bastante desconocida, es poco común. La descubrió un alemán y no se sabe mucho de ella. Mi infancia fue muy bonita porque tengo una hermana que tiene 22 meses más que yo y estábamos siempre juntitas, íbamos a casa de los abuelos, pasábamos los fines de semana con ellos y fue muy, muy linda de chiquitita. Luego cuando ya llegó los 5 añitos, que era cuando se escolarizaba en esa época, pues fue como el primer palito que nos dieron. A mí no tanto porque yo no me enteré, pero a mi madre sí, porque el director y maestro del colegio le dijo que tenía que estar conmigo todo el tiempo, sentadita allí, y si no, yo no. O sea, claro, en esa época una señora normal, sin estudios, sin nada, pues que dice, un profesor me dice que no, yo para mi casa me llevo a mi niña y mi niña no estudia. Me hicieron muchas pruebas y me detectaron una distrofia muscular. Todo quedó ahí porque los médicos me dan una esperanza de vida de 8 años nada más. Entonces, una vez que estoy en casa, cumplo 8 años, mi madre estaba aquí en Tenerife porque tuvo que venir por una enfermedad de mi tía y dice que tiene la niña, que tal, que está preocupada porque cumple 8 años y me vengo a Tenerife. Me hacen los médicos las mismas revisiones, las mismas pruebas y confirman que sí, que tengo distrofia muscular, pero que no saben por qué estoy viva, porque normalmente por mi enfermedad no tenía que estarlo, pero bueno. Terapeuta, al tener distrofia muscular, pues siempre es bueno hacer ejercitar la musculatura sin llegar a cansarte, que no se agote la musculatura, pero para mantener un poquito, estiramientos en mi caso, ¿no?, para las rodillas, para que no se me sigan encogiendo, porque estar tanto tiempo sentada y no estirarla, pues tienden a coger esa postura. Luego en la bicicleta, que es buenísimo para la circulación, te activa todo lo que es la circulación y también el movimiento de los tobillos. Entonces te ayuda bastante con pesitas para las muñecas, también para lo mismo, no es para fortalecer, sino para mantener lo poquito que hay, pues va bien bastante. I never knew that everything was falling through, that everyone I knew was waiting on a cue. Con nuestro taxista don Antonio, que ya lo tenemos como apropiado, ¿no? Nuestro taxista. Nos vamos por ahí, pues al puerto, nos gusta ir cuando ya está el tiempo calentito. Siempre buscamos sitios que estén adaptados y vamos descubriendo poquito a poco, algunas veces algún sitio desconocido porque llegas a una acera, luego te encuentras con que no puedes bajar. Solemos ir más a sitios conocidos, pero estamos intentando también salir de la rutina. Me impresionó un montón la mirada, porque tiene una mirada muy, te dice mucho, ¿no?, con los ojos, y me encantó.
Estábamos todo el día juntos, pero eso como amigos. Salíamos por las tardes, a lo mejor nos cenábamos en el centro, nos comíamos una pizza, un refresco y me pidió casarnos. Mis planes de futuro son mantener lo que tenemos hasta ahora, que tenemos mucho porque lo principal nuestras familias que nos apoyan, nos quieren. Yo visitar a las mías que las tengo fuera de la isla, pasar con ellos días así bonitos, achuchándolos, queriéndolos. A mis sobrinitos que los echo mucho de menos. Viajes, que nos encanta a los dos pasear, viajar. Y entonces tenemos planes de viajar fuera a la península. También la asociación, comparto con él su inquietud de ver nuevas modificaciones, de ver qué nos contestan de las entidades que hemos presentado el proyecto, que ver qué va pasando los días y que hay cosas nuevas. Y ese es el futuro que yo quiero para nosotros, que se mantenga lo que tenemos hasta ahora.